amigos, de nuevo, nueva receta. Vamos a hacer hoy unos filetes de merluza rellenos de verduras con una salsa de cheddar, tal cual. Vamos con los ingredientes. Pues yo voy a hacer para tres, y como los filetes no son muy grandes, pues voy a hacer dos para cada uno. ¿Vale? Pues 2 por 3, pues son 2, 4, 6, 8, 10, 12 filetes de merluza, que ya por la parte de abajo los tengo, ya he puesto en un recipiente un poquito de aceite en la base, y la parte de abajo la tengo ya salpimentada. Luego ya los rellenaré, los taparé con la de arriba y salpimentaré también la parte de arriba. Los vamos a rellenar con una zanahoria que he cortado en palitos finos, una cebollita de estas tiernas de ensalada, si no tenéis de esas, pues una cebolla normal. Y tenía, esto también le podríamos llamar una cocina de aprovechamiento, realmente. Tenía en la nevera media col, de estas que llamamos la col china, le he quitado lo que estaba más feo y pues la he cortado a tiritas. Y pues vamos a cocinar las verduras, y pues las vamos a condimentar pues con un poquito de ajo, ras el ganut, y un poquito de jengibre en polvo, de especias. Pues vamos a utilizar también un poco de pimienta, sal, aceite de oliva, que ahora lo llenaré, aceite de oliva virgen. Y pues tengo aquí unos langostinos que tenía ya cocidos, les he quitado el caparazón que va de la cabeza a la cola, y los vamos a utilizar para decorar. Y luego pues vamos a hacer una salsa Alfredo, salsa bechamel. Tengo 300 mililitros de leche, nuez moscada, un poquito de mantequilla, un par de cucharadas soperas rasas de harina, y vamos a ir añadiendo lonchas de cheddar conforme queramos, pues vayamos viendo que está la textura de nuestra salsa de queso. Y con todos estos ingredientes vamos a elaborar esta receta tan exquisita. Deciros también que esto lo podéis hacer también empanado y frito, pero como observaréis en mis recetas, procuro hacer lo menos posible de fritos. Entonces vamos a llevar al horno y cocinaremos. A ver, las verduras sí que las vamos primero a sofreír en la sartén, pero luego llevaremos la merluza al horno. Así es que vamos a ir precalentando el horno a 180 grados, 170, 180 grados, con calor arriba y abajo. Y mientras, pues vamos a elaborar la receta. ¡Comenzamos! Bien, amigos, hemos puesto en una sartén un poco de aceite en la base y hemos añadido la cebolla y la zanahoria. Vamos a pocharla un poquito. Le hemos puesto un poquito de sal para que sude bien la cebolla, y ahora enseguida pues le vamos a añadir la col. Bien, tenemos ya un poco blandito, sin esperar a que se nos dore mucho, porque luego aún va a seguir cocinándose con la col. Y vamos a añadir la col. A todo esto pues no hay que decir que las verduras bien lavadas, las he secado, pero aún ha quedado un poquito de agua, pero bueno, no tiene importancia. Vamos a mezclar bien. Hemos integrado bien las verduras que ya teníamos medio pochadas con la col, y ahora pues vamos a condimentar. Vamos a ponerle una cucharadita de jengibre. Estoy utilizando una cuchara de postre, otra de ajo en polvo y otra cucharada de especias de ras el hanut, o el hanut, no sé cómo se dice. Vamos a integrarlo, movemos bien y dejamos ya a un fuego. Yo lo tenía al 7, pero lo voy a bajar al 6, 6 sobre 9, y voy a dejar pues que se cocine ya todo junto
y que las verduras pues vayan cogiendo el sabor y el aroma de las especias. Así es que ahora ya esperamos. Mientras, como os he dicho antes, estoy precalentando el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Dejamos que se poche toda esta verdura y volvemos. He integrado las especias y ahora pues un poquito de sal, sin pasarnos, porque a la cebollita ya le habíamos puesto un poco de sal y una poquita de pimienta. Todo esto pues comentaros que es al gusto, claro. Y luego las especias pues también podéis poner las que más os gusten. Bien, hemos ido sofriendo las verduras. No lo he tapado porque no quería que me quedara como al vapor, por decirlo de alguna manera, sino que quiero unas verduritas crujientes, ¿eh? ¿Vale? ¿Veis? Se me está consumiendo. He puesto poquito aceite, pero le voy a añadir un pelín, muy poquito. Más vale que añadáis, si luego necesitáis, un poco más de aceite para que no se cojan bajo, no se quemen, ¿eh? Pero que no pequemos por un exceso de aceite. Las queremos pochadas, sofrititas, pero no en una balsa de aceite. Así es que lo he probado de, lo probamos ahora ya que casi lo tenemos de sabor, y pues ahora ya es cuando hay que rectificar de especias, de sal o de pimienta. Vale, amigos, lo he tenido como unos 15 minutos removiendo, porque no he querido añadirle demasiado aceite. Sí que lo he rectificado, le he puesto un poquito más de sal porque estaba soso, y un poquito más, otra cucharadita de ras el hanout, que le da un sabor espectacular, Ras el hanout es un conjunto, una mezcla de especias, que lleva pues jengibre, cilantro, comino, canela, pimentón dulce, hinojo, cayena, lleva pimienta negra y un poquito de cúrcuma también. En fin, es una mezcla de especias, pero que da un sabor tanto a dulce como a salado, Vale, pues ya voy a... Para mí está pochadito, pero a la vez han quedado algo de crujiente. Cortamos la cocción, aparto aquí y me voy a traer la merluza y voy a rellenarla. Bien, ¿veis? He puesto encima de los... Les he quitado el filete de encima, lo tengo reservado en un plato. Y pues simplemente ponemos encima una capa de las verduras que hemos pochado en la sartén, y me voy a dejar unas cuantas reservadas pues para luego decorar también, poner una decoración con las verduritas en el plato. Ya veremos lo que hago. Vale, pues nada, a esta le voy a poner un poquito más. Vale. Sí, mis filetes porque no eran muy grandes, pero si tenéis filetes hermosos, pues a ver, con dos por persona, uno abajo y otro para taparlo, es más que suficiente. Los míos es que eran pequeñitos. Vale. Si se sale algo por fuera, no pasa nada, Porque no queremos ahí un... No hacemos un librito, Y nada, ahora simplemente... Tengo aquí reservadas las tapaderas. Pues nada, tapamos. Tapamos. Las tengo por orden. He más o menos juntado de dos en dos las que tenían el mismo tamaño o similares, para que no se quede corta o... En fin, hay que acoplarlo. Vale, dejadme que las acabe y volvemos. Vale, veis, tengo ya tapados, y esta era la parte que teníamos reservada, que no habíamos salpimentado. Pues aquí mismo salpimentamos. No le vamos a poner mucho más, ni especias, ni nada por encima, porque realmente
vamos a ponerle nuestra salsa de queso. Y lo que queremos ser que es que, por decirlo de alguna manera, la merluza esté lo más virgen posible, que tenga su sabor a merluza, no disfrazado. Lo único que sí que voy a poner, he puesto bajo como un chorrito de aceite por la base, ¿vale? Y ahora pues encima de los filetes también, fijaros, voy a ponerles un chorrito de aceite de oliva virgen o virgen extra. Y con esto nos vamos al horno y lo vamos a tener a 180 grados, 180, 190, en principio unos 15-20 minutos. Y ahora, mientras tenemos en el horno la merluza, pues vamos a hacer la salsa de queso. Vamos a empezar por hacer una salsa bechamel o salsa Alfredo. Vamos a poner en la sartén como un par de cucharadas rasas de, quizá un poco menos, me pasa un poco, pero bueno, de mantequilla o margarina. Si no queréis ponerle mantequilla o margarina, pues un poquito de aceite, pero a mí me gusta hacerla con margarina. Enciendo el fuego, que la sartén la tengo caliente, simplemente he retirado las verduras que tengo reservadas para guarnición y he dejado la sartén tal cual, no la he fregado porque ha quedado el gustito ese de las verduras, que nos va a venir fenomenal. Pues ponemos al 6 en principio, ponemos la margarina o mantequilla, como he dicho, un par de cucharadas, y vamos a poner también, que voy a hacer solo 300 mililitros, pero podéis hacer un poco más. Yo es que no me queda leche, la verdad es que me pensaba que tenía leche y no me quedaba, pero bueno, con 300 mililitros creo que me voy a apañar, total para tres que somos. Vamos a poner a esta mantequilla, le vamos a añadir una cucharada sopera de harina, harina de trigo normal, y vamos un poquito a cocinar la harina para que nuestra salsa bechamel o Alfredo, como la queráis llamar, pues no tenga el gusto a harina, pues la tendremos como un par de minutos cocinando con la mantequilla. Bien, he cocinado la harina con la mantequilla, he puesto un poquito la leche en el microondas, como un par de minutos, que no llegará a hervir pero que esté tibia, y voy a agregarla a... Estamos haciendo una bechamel, he puesto ahora la mitad de la leche, una bechamel normal, base. ¿Vale? Vale, pongo el total de la leche. Y ahora pues vamos a ir removiendo, he bajado al 5 la potencia de la encimera y ahora pues vamos a ir dando sin parar de remover hasta pues que se nos haya integrado la harina, no quede ningún grumo, y entonces ya pues la salpimentaremos y le añadiremos la nuez moscada. Bien, tengo ya integrada, veis, no hay ningún grumo, está empezando a hervir, lo he subido al 6 y ahora sería el momento pues de añadirle un poco de pimienta, esto ya al gusto, una poquita de pimienta, nuez moscada al gusto, yo sí que le pongo porque a mí la nuez moscada me encanta, me gusta muchísimo el sabor de la nuez moscada, así es que le he puesto una cucharadita de postre colmada. Y pues también vamos a añadir un poquito de sal, no vamos a dejar de remover, tampoco, esto ya depende, tiene que hervir un poquito sin dejar de remover, y ahora cuando tengamos la textura que queremos es cuando le vamos a añadir el queso. Pongo un poquito de sal, tampoco sin pasarnos mucho porque el queso también tiene su sal. Así es que remuevo un poquito, cocino un poco,
lo tengo al 6, lo voy a bajar al 5 y pues voy a dejar que hierva un par de minutos sin dejar de remover. ¿Veis? Tengo ya con esta textura. He apagado el fuego, ¿vale? Y ahora, tal cual, con este calor, voy a añadir de momento una y dos lonchas de queso. Y ahora sí que enciendo otra vez el fuego. Ahora al 5. Y vamos a integrar y a dejar que se funda el queso. Vamos a ir probando. Vamos a ver cómo nos va quedando esta salsa. Y ya podéis añadir más queso para el gusto. Si os gusta con más sabor a queso, si os gusta con la textura que deja el ir añadiendo queso, siempre sin dejar de remover, ¿eh? Que no se nos queme. Yo en principio, ya digo, para esta cantidad, para los 300 mililitros de leche, he añadido de momento dos lonchas de queso cheddar. Que os gusta más un gouda o otro tipo de queso, un parmesano, pues no hay ningún problema, ¿vale? Yo veis casi que le voy a añadir una tercera loncha y con esto va a ser ya más que suficiente. Así es que termino mi salsa de cheddar, la pruebo, rectificamos. Bueno, que antes también ya he rectificado, le he añadido un poquito más de nuez moscada y un poquito más de sal. Y ahora ya cuando tengamos el queso totalmente integrado y fundido con la bechamel o salsa Alfredo, pues lo tendríamos listo ya para emplatar. Y mientras, pues prácticamente tenemos ya, mientras hemos hecho esta salsa, pues tenemos prácticamente ya nuestra merluza, nuestros filetes de merluza rellenos en el horno, prácticamente listos también. Vale, le voy a añadir una cuarta loncha. Está perfecto ya, ¿eh? Pero a mí me gusta más sentidito de queso. Lo tengo al 4, ¿eh? Al 4 sobre 9 de potencia de la encimera. Y ahora sí, que voy a terminar de integrar esta última loncha de, en total, como he dicho, 4. He puesto loncha de cheddar. Ya tal cual. ¿Veis la textura que está quedando de la salsa? ¿Eh? Perfecta. Y aparte está deliciosa. Así es que lo termino de integrar y ya tenemos la merluza. Le queda un minuto prácticamente. Ahora la miraré cómo va. Y ya emplatamos y a comer. Vale, amigos, hemos puesto en la base del plato una base del, valga la redundancia, de la salsa bechamel que hemos hecho para hacer la salsa de cheddar, ¿vale? Y ahora ponemos dos paquetitos que hemos hecho. La merluza está perfecta, ¿eh? Con las pautas que os he dado. Ahí queda un aceitito buenísimo que, bueno, podéis sacarla aparte. Y ahora, pues sí que vamos a, quizá si queréis poner un poco más de la salsa de queso, pero yo creo que no, que es más que suficiente. Lo que sí que le podemos poner es un poquito de guarnición de las verduritas. Pues le podemos poner aquí un montoncito de las verduritas que hemos reservado. Perfecto. Y decoramos con los langostinos o las gambas que teníamos reservadas y que les hemos quitado el caparazón. Pues a ver cómo lo ponemos. Por ejemplo, así. Ahí, apoyadita. Y la otra del otro lado. Vamos a... así. Fijaros qué platazo más espectacular. Mejor imposible.
Aquí además huele que alimenta. Y esto riquísimo. Os he emplatado una ración, pero veis que hemos hecho tres, porque hoy somos tres a comer. Entonces lo he hecho pues para mi gente, pues con todo el cariño, como yo suelo hacer mis recetas. Fijaros qué maravilla. Por si queréis darle un toquecito de verde, pues perfectamente podemos darle con estas especias que son de ajo y perejil. ¿Vale? Así, ¿veis? Ya está. Menos siempre es más. Y nada, amigos, deciros que si os ha gustado este pedazo espectacular de receta, pues que me deis un like o podéis también suscribiros al canal Las Cocinillas del 63. Decir también que podéis activar la campanita para que os salga un aviso cada vez que subimos una receta. Y ya estaría, deciros también, y me repito, que esta receta está hecha con un ingrediente que es común a todas mis recetas, que es una sonrisa, y cocinar para los nuestros con todo el cariño. Así nada puede salir mal. Así es que, amigos, vamos a dar cuenta de este pedazo recetón y solo deciros que muchas gracias por ver las recetas y hasta la próxima. Hasta siempre, amigos. Hasta luego.